Y ¿cómo están, amigos? Bienvenidos una vez más a CM Games. El día de hoy tenemos un video más de Digimon Rearise. Como pueden ver, estamos en la página de Boomup Games viendo el ranking de los Digimon más fuertes, tanto en Battle Park como en Clash Battle. Así que bueno, el video de hoy va a estar bastante entretenido porque vamos a hacer el top 10 de los mejores Digimon de la versión global. Cabe mencionarse. No me siento muy seguro para hacer un top 10 de la versión japonesa. Digo, lo juego, sí, pero no estoy tan metido en la versión japonesa, la verdad. Entonces, les digo, no me siento con confianza para hacer un top 10 de la versión japonesa, pero sí de la versión global. Ahora, cabe mencionarse que para este top 10 vamos a tomar en cuenta todos los modos de juego. Es decir, no va a ser un top 10 nada más enfocándonos en el Battle Park, porque cambiaría definitivamente el listado. No vamos a checar todos los modos de juego. Y de hecho va a haber algunos DJs que se beneficien más de esto, ¿no? Porque a lo mejor en Battle Park están en un menor puesto, pero como los otros dos son muy buenos, pues puede que suban, ¿no? Entonces puede cambiar esto así. Recuerden, este top 10 es en base a mi opinión, como yo he jugado, bueno, lo que he jugado y así. Así que probablemente muchos tengan opiniones distintas. Y bueno, de hecho se van a tratar los comentarios en este video justamente, de que me dejen su top 10. Así que bueno, vamos a empezar con esto. También antes de comenzar, cabe mencionarse que voy a tomar en cuenta hasta Pokalimón y Skullgrimmon, porque digo, están filtrados. Y no creo que no vengan, porque digo, todavía le queda la Clash de Susanoo, se va hasta el 30, entonces queda un poquito más de una semana. Probablemente mañana o pasado se esté filtrando algo. Entonces yo creo que sí llega a Pokalimón y Skullgrimmon. Y bueno, vamos a tomar en cuenta a ambos, ¿no? Que, pequeño spoiler, ambos pertenecen a este listado. Bueno, están en este listado. Así que vamos a comenzar. Vamos a empezar del número 10 al número 1. Y bueno, como pueden ver, en el número 10 tenemos a Lilithmon Dev. Es muy muy buen Digimon todavía. Entonces, a mi parecer sí es de los mejores Digimon del juego. Tal vez su problema, o no la pongo más arriba, porque en Clash Battle siento que sí no te sirve casi para nada, puesto que sus skills son de 2 y 3 targets. Sin embargo, en Battle Park y Underworld Dungeon es una opción súper súper sólida. Daño que prácticamente evita, o bueno, no le importa que haya protección extra, es decir, esquivar, escudo o limitador de daño, o sea, ignora eso, drena 50% del daño hecho. En la sub skill mete skill lock, en la passive skill te protege de estados alterados, cosa que es súper buena para el Underworld Dungeon. Y cabe mencionarse también que protege a todos los aliados, no importa de qué personalidad sean. Entonces es bastante completa, a mi parecer es muy muy buena. Lilith también cuenta con su doble plugin específico. Y sí, le falta un poquito más para estar más arriba, pero creo que dentro del top 10 sí. En lugar 9 tenemos a Mastemon, Devoured, muy muy buen Digimon, bastante también completa, porque nos sirve en cualquier modo de juego. En Underworld Dungeon puede ser una excelente curadora, lo mismo en Battle Park, ya que tiene un debuff de 40% de defensa, pues ayuda mucho a que generes mucho más daño. También tiene la probabilidad de meter algún estado alterado que haga daño, como que armadura, error y envenenamiento, así que es un daño extra. La subskill le pega al rival y además te cura el 50%, entonces les digo, ofensivamente es bastante útil. En Battle Park también, ofensivamente es muy 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 buena, y digo, considerando que ya hay muchos DJs que meten estados alterados, e incluso por ejemplo está Susanoo que se aprovecha de esto, pues más te queda bastante bien, ¿no? Digo, probablemente en Semana Verde Holidramon en la cuestión defensiva pueda ser más un dolor de cabeza, pero creo que fuera de Semana Verde, la verdad se me hace más complicado lidiar con Maste que lidiar con Holly en la cuestión de Battle Park. Y en la cuestión de Underworld Dungeon sí considero que es un poquito mejor, porque digo, con Holly sí se puede hacer el Underworld Dungeon en automático, pero ocupas otro Digi curador. Con Mastemon te la puedes llevar tranquilo y ella solo hace la chamba, ¿no? No necesita que metas más curadores. Entonces, sigue siendo una opción bastante, bastante buena. Luego en lugar 8 tenemos a Leopardmon Calm, que también es bastante útil. En cualquier modo de juego significa un excelente daño. ¿Por qué? Porque justamente su main skill le pega a 3 enemigos y además mete el triple de daño en caso de ser crítico. Entonces sí, significa números grandes. Clash Battle te va a ayudar un montón, en Underworld Dungeon lo puedes llevar como partner, te va a ayudar a limpiar sin problemas, y en caso de que no lo vayas a... en el caso de que lo dejes vivo, puedes tener una chance de meter esto en crítico. Es muy difícil eso, a menos de que obviamente se lleve un anticrítico, ¿no? De hecho, por eso justamente lo dejo en este lugar, porque es necesario con este DJ llevar algún limpiador de buffs o que el rival no lleve un anticrítico para poder usarlo de mejor manera. Pero por ejemplo, eso nada más en el modo Park. En los otros dos modos, pues no vas a tener mucho problema en hacer daño fuerte. Además, su passive skill reduce resistencia al daño power y resistencia al daño tech
de manera permanente y en 30% cada una, lo cual es también súper, súper bueno. El Digimon da esquivar a los azules, que a lo mejor eso es, no es tan útil porque solo es azules. Cosmos es un extra, entonces creo que es un buen lugar. En lugar 7 tenemos a School Greymon, y de hecho es el único Tenacious que se coló en la lista. Pero es que es muy, 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 muy bueno. Para ponerlos en contexto, es como si fusionaras a Gran Kuagamon con Gankomon, al amarillo, y a este lo bufearas. ¿Por qué digo esto? Porque bueno, primero, tenemos la Passive Skill que aumenta tanto la defensa como el Block Rate en 40%, y esto de manera permanente. Como les digo, es una mejora de la Passive Skill de Gran Kuagamon. Y luego tenemos la Main Skill, la Sub Skill, la cual nos da resistencia al daño Power, bueno, 40% de resistencia al daño Power y 40% de resistencia al daño Tech durante 2 turnos, como les digo, mayor que la de Ganko. La de Ganko solo da por un turno, entonces es la combinación, y además hasta tiene un chance de quemadura en su Main Skill, entonces está bastante bien. En Battle Park va a ayudar un montón. El único que va a poder eliminar esos buffs es prácticamente, bueno, de resistencia al daño Power y resistencia al daño Tech, cualquiera que tenga el limpiador. Pero el de la defensa y Block Rate, el único que lo va a poder limpiar es Imperial Dragon Paladin Mode. Los demás pues no van a poder hacer nada contra esto. La quemadura es un daño extra. En Clash Battle te puede ayudar, que aunque bueno, en las Clash Battle no se suele llevar mucha defensa, pero este Digi te puede hacer sin problemas en trabajo y no va a ser tan necesario estar tirando tantas skills con él, más que, no sé, la resistencia al daño que sea necesaria. Y bueno, en Underworld Dungeon tiene mucha ventaja, ¿no? Porque de hecho Gran Kuagamon se vería bastante en Underworld Dungeon, como lo hacen con Underworld Abyss. La cosa es que tiene un costo de mega, ¿no? Pero con Skull Greymon no tienes ese problema porque es un ultimate. Entonces tienes un costo reducido, por lo cual va a ser una excelente, excelente opción. Por eso justamente lo estoy dejando en lugar 6. Perdón, de hecho Skull Greymon era en lugar 7. El que está en lugar 6 es Susanamon. Y de hecho siento que a partir de aquí a lo mejor va a haber algunos choques de que podría estar más arriba o podría estar más abajo, pero sí, son muy, muy, muy cerca. Probablemente yo estaría de acuerdo con cualquiera que me dijera que me diga que a lo mejor va más arriba, o a lo mejor es más arriba que va más abajo. Sí, como les digo, hay mucho, no hay tanta diferencia entre estos digis. Susanomon es un increíble, increíble Digimon. En cuanto a stats, no hay mucho que criticarlo. O sea, los stats están increíbles. En promedio sería el tercer lugar, digo, considerando a Pokalimon. Entonces, como les digo, no hay por dónde criticarlo. Lo que sí son sus plugins. Sus plugins específicos sí están algo chafas, en especial los de protección. El de ataque todavía se puede usar, de hecho se aprovecha bastante con su Main Skill. Pero el de protección sí está algo chafa, porque pues le da Block Rate, y el Block Rate tampoco es tan tan bueno. No hubiera sido preferible vida, que lo hubiera quedado perfecto. Pero en cuanto a stats base está muy bien. Main Skill mete estados alterados, tiene doble daño al ser crítico. Sub Skill tiene 70% de probabilidad de meter quemadura, y debido al ataque que tiene, pues la quemadura estará haciendo un buen daño. Y además la Passive Skill aumenta 50% su crítico, y en caso de que le pegue a un Digimon el cual trae un estado alterado, le estará triplicando el daño. O sea, esto es adicionar al doble de daño crítico. Sí, y no ignora el bloqueo, sin embargo estará haciendo una cantidad de daño de verdad bestial en caso de que le esté pegando a un Digimon que pues que tenga quemadura o cosas así. Ahora sí, la cosa es que para eso pues debes llevar un limpiador de buff, ¿no? Eso sí es obvio. Pero de hecho justamente por eso no lo puse más arriba, porque si no llevas un limpiador de buff pues puedes tener un poquito de problemas con Susano. Al final no te va a estar generando tanto daño, pero con un Apocalimon o con un Chaos Dukemon a un lado, Susano está haciendo, Susano hace atrocidades, de verdad. Y defensivamente, como les digo, es bastante resistente. En lugar 5 tenemos Omegamon Swar, que también es muy, muy, muy buen Digimon. En este caso, los plugins específicos le ayudan bastante al Digimon, que de hecho, por la alta velocidad que tiene, es prácticamente asegurado un consecutivo cada que tira una skill. Entonces, es súper útil para la cuestión de limpiar, quitar las evasiones. Como les digo, en stats no hay mucho que quejarse. O sea, tiene muy, muy buenos stats. Es más resistente que este Megamon, y que incluso Paladin Mode en la cuestión defensiva. No sé de hecho por qué algunos dicen que este Digimon es de papel o de cristal, de verdad no entiendo. Tiene 2000 de defensa sin contar plugins específicos, o sea, tiene más que Paladin y que Omega. Entonces, tan fácil no lo matas. De hecho, por ejemplo, con Dark Dramon, con mi Dark Dramon, he one-shoteado sin problemas a Megamon normal, pero Megamon Swart no puedo one-shotearlo. Lo mismo pasa con eso. Sí, es muy, muy resistente. La cosa, o por lo cual no lo pongo más arriba, es porque siento que le falta daño. Ese es su principal problema, le falta daño.
No tiene ninguna mecánica de que haga daño extra pro crítico o que ignore el bloqueo, entonces eso es lo que le hace falta. La main skill pega fuerte, sí. Aumenta su block rate, sí. Y tiene lo del Fate, ¿no? Claro. Pero el Fate no nos sirve ni en Clash Battle ni en Underworld Dungeon. Y digo no sirve en Underworld Dungeon porque es muy probable que lo mates antes de que se active esta mecánica. El único lugar donde te va a servir el Fate es justamente en el Battle Park. Si a lo mejor contáramos nada más Battle Park, podría ser que lo pusiera más arriba, quién sabe. Pero considerando los tres mods, pues sí, son un poquito puntos menos y por eso justo lo dejo en quinto lugar. En quinto lugar. La Passive Skill es bastante decente, se sube Power, le pega más fuerte a los azules, multiplica el daño a los azules. Como les digo, esto ayuda bastante a quitar evasiones porque puedes tirar Main Skill, bueno, Sub Skill si quieres. Y después por la alta velocidad va a tirar consecutivo y hace justamente dos golpes a un azul. Así que si le pega a Dinas o si le pega a Paladin, les quita la evasión sin problemas. Y en la Main Skill le estará pegando más daño, ¿no? Entonces tiene dos limitadores de daño, lo cual también pues, le da todavía más resistencia. Quitarle el limitador de daño a este Digimon es un poquito más complicado. Entonces sigue siendo una excelente opción. Como les digo, tal vez en Underworld Dungeon y en Clash Battle se va a quedar un poquito abajo. No es tan asegurado que elimines una Wave, pero sigue siendo una opción sólida. En cuarto lugar tenemos aquí a Apocalimon. Y este Digimon, créanme, estaría en segundo lugar probablemente si nada más consideráramos Battle Park. Pero bueno, como consideramos todo y debido a que en Clash Battle no nos va a servir prácticamente de nada, porque digo, tanto la Main Skill como la Sub Skill son de 4 y 3 targets, o sea, en cuanto a daño no va a generar mucho, no tiene mecánica de doble de daño en crítico, que genera el bloqueo, nada de eso. Mete estados alterados, sí, pero mete justamente estados que en Clash Battle no nos sirven. Entonces, en Clash Battle sí queda completamente descartado. Pero en Battle Park y en Underworld Dungeon, vaya que nos va a servir. Principalmente en Battle Park. ¿Por qué? El Digimon en su main skill limpia 5 turnos de buffs. ¿Qué significa 5 turnos de buffs? Que la evasión y el limitador de daño están completamente eliminados. El único que los va a tener es Dinasmon, porque este sí los tiene de manera permanente. Pero tanto Paladin como los Omega no van a tener protecciones. Así que pues estarán completamente expuestos. Eso es lo que significa. Significa también que vas a poder meterle estados alterados sin problemas. Como les digo, el Digimon tiene tanto en su main skill como su sub skill estados alterados. Así que puedes estar metiendo el dormir o la cegadura sin problemas. En la passive skill tiene protección o es inmune a los estados alterados que no te causan daño. Es decir, todos menos... más bien, shock, parálisis, congelamiento, stun y dormir. Y esto de manera permanente, así que lo hace una opción bastante viable para Underworld Dungeon. Incluso lo puedes llevar a un equipo que no sea suyo. También por la cuestión de que son 4 y 3 targets, en Underworld Dungeon te puede servir un montón. Y también aumenta 40% de su crítico en la passive skill. Como les digo, es un Digimon que en esos dos modos te va a servir bastante. Sin embargo, en Clash no te sirve nada y es por eso que justo lo dejo en cuarto lugar. Porque siento que los Digimon que están arriba de él, los 3 Digimon que están arriba de él, en los tres modos son muy, 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 muy buenos. Y ahora sí empezamos con las medallas. Y la de bronce se la lleva justamente Omegamon. Es el primer Digimon Ultra que llegó a la versión global. Y hasta este momento sigue siendo muy, 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 muy bueno. Digo, en el Battle Park sí, ya hay mejores opciones que él. Definitivamente. Pero lo que te ofrecen los tres modos es lo que lo hace estar en este puesto. En Clash Battle te ofrece una gran cantidad de daño debido a su main skill. 400%. Y esto nada más considerando nivel 1 de superataque. Estaba leyendo el... Bueno, de hecho sí es 400% igual en el rojo. 400% a dos enemigos, doble de daño en caso de ser crítico, ignora el bloqueo y además sube 40% el power de los aliados. Esto es súper bueno y como les digo es muchísimo daño. La subskill baja la resistencia al daño power de los tres enemigos atacados. Entonces incluso en Clash Battle puede ayudarnos mucho a que los demás generen más daño, ¿no? Entonces eso es bastante bueno. Battle Park ni se diga, va a estar pegando súper súper fuerte, aunque traigan protección a críticos, como ignora el bloqueo sigue pegando bastante decente a mi parecer. Digo, si estás llevando un luteador pues obviamente va a eliminar, pero si no, de todos modos va a pegar bastante resistente. Y en el Underworld Dungeon muy 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 bueno, es prácticamente eliminación de esos dos targets asegurado sin problema. Como les digo, la resistencia al daño power también te puede beneficiar mucho. En cuanto a su passive skill, tiene este limitador de daño, entonces lo hace bastante resistente en los tres modos. Eso es muy 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 bueno. Entonces siento que se queda un poquito abajo por la cuestión de que en el Underworld Dungeon es inferior a los otros dos Digimon, y en el Battle Park también un poquito. Porque digo, en stats está bien, pero como les digo, por ejemplo, Suar tiene mucho mejores stats. Paladin Mode, pues obviamente tiene más stats. Apocalimon incluso, los stats de Apocalimon son los mejores stats del juego. Entonces sí se queda un poquito abajo de esto.
Siento que es lo que le hace falta para escalar más plazas. Con la medalla de plata tenemos a Lucemon Satan Mode, que siento que aquí voy a levantar bastantes críticas, porque muchos dicen que no es un Digimon tan sorprendente y demás. Y sí, digo, en la cuestión del Battle Park puede que sí esté abajo, de segundo lugar en definitiva. Pero todo lo que te ofrece este Digimon es lo que lo hace estar en el segundo lugar. ¿Por qué? Clash Battle, tenemos un debuff permanente de 40% de defensa. Y además en la main skill, otro 40% de resistencia al daño T. ¿Esto qué significa? Que vas a estar metiendo muchísimo, muchísimo daño. Y por ejemplo, el debuff de defensa va a estar ahí de manera permanente. No necesitas estar tirando skill cada determinado tiempo. Así que solo vas a estar tirando las skills de Paladin Mode y de tus otros Damage Dealers sin problema alguno. Y esto incluso lo puede hacer útil, por ejemplo, en equipos Power, porque es debuff de defensa. Entonces, al final a Omega le va a seguir sirviendo, a Omega Monsuart igual, a Susanoo Mon igual. Entonces esto lo hace muy muy útil en ese modo. Además de que también mete tiene una chance de meter algún estado alterado, que puede ser quemadura, error de envenenamiento, que bueno, estos tres sirven en Clash Battle. La Passive Skill nos protege de todos los estados alterados durante un turno, a excepción de bloqueo de skill y cegadura, entonces sí nos ayuda bastante. Battle Park es a lo mejor el problema, y por la cuestión de que no tiene ninguna evasión ni limitador de daño. Porque seamos honestos, en cuanto a stats, es mucho mejor y es más resistente que Paladin Mode, que Omegamon y que Omegamon Sword. ¿Por qué no se ve tan reflejado esto? ¿Por qué es más probable que te maten primero a Lucemon? Porque no tiene estas mecánicas. Es nada más por eso, porque en stats es mucho mejor que esos tres Digimon, sin problemas. Y bueno, también considerar que sus plugins específicos no son tan buenos o no le ayudan mucho. Ese es su problema prácticamente, pero si tú tienes buenos plugins, también puedes deshacerte de esa cuestión, ¿no? Luego, en Battle Park, como les digo, el debuff de 40% también nos puede ayudar mucho. En meta anticrítico es bastante útil porque no tienes un daño extra, entonces que bajes la defensa te ayuda bastante. Los estados alterados también te ayudan bastante. Quemadura, error y envenenamiento hacen un 45% desde su tech. Entonces, los números que causa por estos tres estados son rojos. O sea, sí, sí hacen muchísimo daño. Y bueno, en su sub-skill incluso tiene chances de bloquear skill. Entonces se me hace súper, súper útil. Y en Underworld Dungeon, pues ya ni decimos. No vieron el video pasándome el Underworld Dungeon con solo 3 Digimon. Uno de estos era Lucemon. ¿Y por qué? Es porque te protege de todos los estados alterados a todos los Digimon sin problema alguno. Entonces sí te genera muchísimo este Lucemon. Este Digimon a un principiante le ayudaría bastante. Porque les digo, es un Digimon que te ayuda y que te va a servir en los tres modos de juego. Probablemente después lo vayan a desplazar, sí. Y en Battle Park a lo mejor haya mejores opciones. Pero en todo en los demás modos y en Battle Park, en el mismo Battle Park, es una opción muy muy sólida. Entonces, por eso es que lo estoy dejando en segundo lugar. Y bueno, pues para el primer lugar yo creo que no hay muchas dudas. Yo creo que ya muchos se lo esperaban. Tenemos a Imperial Dragon Paladin Mode. No hay mucho que decir a este Digimon. O sea, es increíble en cualquier modo de juego. Increíble, increíble, increíble. Stats está bastante bien. Ya no es el mejor en cuanto a stats, pero sigue siendo muy muy sólido. Su doble plugin específico le cae perfecto porque le aumenta chance de crítico. Y este Digimon, cuando mete crítico, multiplica el daño por 2.5. También ignora el block rate. Y además, este efecto es una de las cosas que hace tan roto a Imperial Dragon Paladin Mode. Elimina buffs de power, tech y además de defensa, considerando también resistencia al daño tech y power. Y esto no importa que el buff sea permanente. O sea, es lo que mencioné con Skull Greymon. El único que le va a poder quitar los buffs permanentes es este Digimon. Entonces, eso de verdad ayuda muchísimo. Por ejemplo, los buffs destaqueables de Alphamon o de Demon, que cada turno o que cada movimiento aumenta determinado de su ataque, Paladin Mode se los limpia. Entonces, eso es bastante útil. En Clash Battle, pues bueno, va a ser también súper bueno eso, porque no vas a ocupar estar tirando tus limpiadores de buffs para eliminar esas poses potenciadas de los Digimon. Tiras nada más la de Paladin Mode y con eso es más que suficiente. Y obviamente la técnica de Paladin Mode pues hace mucho más daño que el ataque de Chaos Dukemon o de Apocalimon o de Dukemon normal, ¿no? Sin problema. Entonces, en Clash Battle es muy muy bueno. También la subskill sube la resistencia al daño power, lo cual hace más resistente al Digi. Tiene dos a esquivar, baja la resistencia al daño tech de todos los enemigos en cuanto entra al campo. Entonces, como digo, al final estás generando mucho más daño. Este con luz es una excelente, excelente combinación. Battle Park es prácticamente, si no tiene un anticrítico, es one shot directo, sin problema. Por ejemplo, y ya que llegue Apocalimon, Apocalimon e Imperial Dragon Paladin Mode, significa que ya tres de los Digimon están muertos, porque tiras limpiador de buff y Paladin Mode los va a deshacer, así de simple.
Entonces eso es muy muy bueno. Underworld Dungeon también te ayuda muchísimo porque es una técnica de 3. Como partner es excelente para limpiar wave, porque generalmente la primera y la segunda wave, bueno, prácticamente todas menos la última, son de 3 Digimon. Entonces significa que es una wave limpiada a la perfección. Entonces eso también ayuda un montón. Y por eso justamente lo estoy dejando en 1, porque es un Digimon que de verdad te sirve para cualquier cosa. Y siento que sí está muy por arriba, bueno, está por arriba de los otros. A lo mejor no tanto, no, tampoco hay que exagerar. No está tan por arriba, pero sí, es muy, muy, muy buen Digimon. Y siento que sí le falta, por ejemplo, al segundo lugar un poquito más para superar a Paladin. Pero bueno, como les digo, al final este top 10 es en base a mi opinión. Muchos de ustedes a lo mejor tendrán una opinión diferente. Como les mencioné al inicio, ese será el punto de los comentarios en este video. Que me dejen cuál es su top 10. Así que los voy a estar leyendo. Ya saben, si les ha gustado el video, por favor déjenle un muy, muy buen like al video. No quise incluir más, porque si no el video sería muy largo. Pero sí hay muchos digis que me hubiera gustado meter. Está Holy Dramon, está Demon Amarillo, Chaos Dukemon, Armagedemon también es muy bueno. Me hubiera gustado meterlos, pero sí siento que estos 10 son los que quedan por arribita. Pero bueno, como les digo, déjenme en los comentarios ustedes cómo lo pondrían. Ya saben, también los invito a suscribirse y activar la campanita para que les lleguen notificaciones de cuando subo contenido. Si pueden compartir este video me ayudarían muchísimo. Y nada, nos estaremos viendo en el siguiente video. ¡Hasta la próxima!